Sí, pero aquí están los nicaragüenses, pese a eso, pues aquí están haciéndose presente en esta protesta relámpago donde está el hijo del dictador en un evento, en una cena aquí en Plaza Cibeles, en la ciudad de Madrid. Esa es la reacción de los nicaragüenses. Bueno amigos, este es parte del ambiente que se desarrolla acá en un evento donde participan varias delegaciones de diferentes países, entre ellos el hijo del dictador. Está aquí presente en una cena, invitado como parte de esta Feria Internacional de Turismo que se desarrollará acá en Madrid del 22 al 26 de enero acá en la ciudad de Madrid. La reacción de los nicaragüenses fue de inmediato, se hicieron presente acá a este evento en las afueras donde se desarrolla esta cena. Pero, repito, pues la policía de Madrid pues, ha repegado a los manifestantes porque dicen ellos que no pueden estar cerca de este evento dado que se debe pedir permiso con antelación y no pueden protestar más de 20 personas. Vamos a escuchar aquí parte de los nicaragüenses que, ni modo, han tenido que ser repegados un poco, ¿no?, debido a la policía. Venga, va. Chino, A ver, Mario. No, es normal, habemos más de 20 personas, dicen que lo permitido son 20 y la verdad que como viene el famoso rey aquí, pues... tenemos que aguantar lo que vamos a hacer. ¿Pero ustedes opinan de que esté este? Yo voy contento porque le dije a ese hijo de puta en su cara que era un asesino y era mi cometido, o sea que esta noche dormiré bien. Bueno, así que esta es parte entonces de la reacción de los nicaragüenses acá que están ofendidos, se sienten ofendidos por la presencia de este ciudadano nicaragüense que hoy en horas de la mañana el eurodiputado Juan Ramón Bauzá calificó como vergonzoso que andes por las calles de Madrid este ciudadano que ha sido acusado o sancionado por violador de los derechos humanos en Nicaragua junto a su madre, Rosario Murillo, y otra serie de funcionarios que han sido... ¿Y usted qué cuál es su reacción sobre la presencia aquí de Laureano? Que no es permitido que ande ese hijo de puta en los países democráticos, que no respetan los derechos humanos, no respetan los periodistas, no respetan a nadie. Y no es recomendado que lo reciban con buena voluntad ese desgraciado asesino, igual al padre. ¿Cuál es el mensaje para los nicaragüenses allá? Que sigan en la lucha, que no se detengan. Como siempre aquí, nosotros seguimos aquí protestando que siempre sigan en la lucha. Correcto, muchas gracias. Vamos a escuchar a una dama nicaragüense. Tu reacción, Pepe, ¿qué opinas vos de la presencia de Laureano Ortega, que un acusado por violador de los derechos humanos y sancionado por el gobierno de Estados Unidos? Para mí es más que un sinvergüenza, descarado, de venir a meterse a un país donde hay más que democracia. Disfrutando de cenar cuando nuestro país está sufriendo, cuando nuestra gente está sufriendo, está pereciendo de hambre, está pereciendo de trabajo, no hay trabajo en nuestro país. Están siendo masacrados los campesinos y todavía la gente no lo mira. Y para mí eso es más que injusto. Necesitamos que nuestro país reclame sus derechos. Democracia, justicia y libertad es lo que nosotros queremos como nicaragüenses que somos. Hay mucha consternación de los nicaragüenses acá el día de hoy, los que pudieron venir. Los que pudimos venir, consternación, indignación, con todos los que son los Ortegas Murillo. No lo queremos en el país. Nadie quiere la dictadura.
Gracias. Bueno, muchas gracias. Como les digo, este es el ambiente que se vive acá en las afueras de Plaza Cibeles, donde se desarrolla este evento, una cena de gala con varios representantes de diferentes países del mundo que van a participar en esta Feria Internacional de Turismo que se desarrollará del 22 al 26 de enero acá en la ciudad de Madrid. Inmediatamente de darse a conocer esto, los nicaragüenses se vinieron de manera relámpago aquí a este edificio donde fuimos un poco replegados por la policía de Madrid debido a que dice que no hay autorización para realizar una protesta que debe hacerse con su debido tiempo y no pueden participar más de 20. Sin embargo, aquí están los nicaragüenses, ¿verdad? Protestando por la presencia del hijo del régimen, el hijo del dictador Daniel Ortega, Laureano Ortega Murillo, quien se encuentra dentro de esos delegados, dentro de esa delegación, cenando. Y eso es lo que ha consternado a este grupo de nicaragüenses que se sumaron para protestar y ser visible la lucha que han emprendido desde el año 2018, cuando se desató una represión brutal contra el pueblo de Nicaragua debido a que salieron a las calles a protestar por las políticas implementadas por el régimen de Daniel Ortega. Aquí estamos afuera, aquí andan con mantas, con banderas de Nicaragua, visibilizando este tema. Aquí tenemos a una joven que se sumó aquí a este relámpago, una protesta relámpago acá, sí, Andrea. ¿Los comentarios? Pues, lamentablemente no tuve la oportunidad de gritarle, pero estoy feliz de que la gente que sí vino antes a tiempo logró decirle todo lo que se merecía. Pero hay mucha consternación aquí en los nicaragüenses. Hay muchísima consternación, o sea, la gente está molesta y cada oportunidad que tengamos para hacérselo ver, lo vamos a hacer. Así que él no se va a olvidar de nuestras caras, porque cada vez que intenten venir aquí a donde estamos nosotros, le vamos a hacer recordar de que Nicaragua todavía recuerda todos los asesinatos y todas las cosas que hicieron en Nicaragua. Andrea Salamanca es una estudiante de quinto año de Ciencias Políticas que fue expulsada de la UNAM Managua, ¿así es? Así es, correcto. Expulsada, acusada de terrorista, de todo. Pero bueno, por eso estamos aquí. Muchas gracias, Andrea Salamán, que es una de las tantas nicaragüenses, ¿verdad?, que se sumaron el día de hoy aquí a este piquete, un relámpago, una protesta relámpago acá en las inmediaciones de Plaza de Cibeles para repudiar la presencia de Laureano Ortega Murillo, sancionado por Estados Unidos por violador de derechos humanos junto a otra serie de funcionarios que han sido castigados por el régimen de Estados Unidos o por el gobierno de Estados Unidos. Bueno, vamos a ver si logramos escuchar otros testimonios, otras reacciones acá de los nicaragüenses que quisieran hablar. A esta señora aquí, esta joven, no quiere. Pero bueno, la verdad que fue algo relámpago, ¿verdad? Esto fue así de imprevisto. Sin embargo, pues han logrado visibilizar acá la lucha que han emprendido desde el año 2018 contra el régimen de Daniel Ortega, la comunidad nicaragüense que se ha organizado por diferentes partes del mundo, en diferentes partes de Europa, en diferentes partes de América, en fin, donde hay un nicaragüense, ahí hay una protesta contra el régimen de Daniel Ortega. Vamos a escuchar ahora aquí a Luis Landó, que se ha sumado. Luis, bueno, sigue la comunidad nicaragüense luchando por restituir los derechos de todos los nicaragüenses, los que no tienen voz. Y pues aquí está el ambiente, ya se le gritó asesino al dictador. ¿Pero vos qué opinas de la presencia del hijo del dictador acá? Es inadmisible, pues, porque hijo de un dictador ha cometido crímenes de lesa humanidad, no debería de estar acá en un evento de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir a ver si escuchamos más otro testimonio por acá, aquí este joven nicaragüense que se sumó también. ¿Qué opinas de la presencia aquí de Laureano Ortega? Del asesino, exacto, del cómplice de la dictadura. Igual, el régimen tiene que caer, va a caer porque el pueblo ya está decidido, ya tomó la decisión. Así que aquí hace presencia, pero él sabe que está acabado, junto con el dictador de su padre y la dictadora, Rosario Murillo. Aquí estamos un grupo de nicaragüenses protestando, alzando la voz por los que no pueden alzarla en Nicaragua porque son reprimidos
por la Guardia Sandinista. Y vamos a seguir protestando de donde haya algún nicaragüense consciente de la razón y de la lucha cívica, vamos a estar protestando siempre, hasta que la dictadura caiga. Bueno, pues, así es. Y a pesar del aquí frío fuerte que está haciendo en Madrid. A pesar de lo que caiga. La lucha sigue. La lucha sigue. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya ha concluido de esta manera. Así fue algo relámpago, donde una vez más los nicaragüenses hicieron uso de su derecho a protestar. Muchas gracias por estar pendiente siempre. Despacho 505.